lo que vive la sociedad y decidir formar una familia. Y quiero honrarlos y bendecirlos por eso, por haber tomado esta decisión. Ha recibido amor, ha recibido educación. Ayelén ha recibido educación de tus padres, ha recibido el amor, el cariño, el cobijo, el alimento, la contención. Y eso es parte de la herencia que recibimos en vida. Y Dios nos preparó herencia. Y nosotros podemos escoger esa herencia para disfrutarla ahora en vida o en el futuro. Hoy deben elegir qué prefieren. Escucha, Darío y Ayelén, que te vaya bien. Ayelén, también. ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Bien, bien. Y el verso 16, es decir, toda la riqueza de este libro, promesas preciosas para nosotros, para nuestra descendencia, la podemos disfrutar en la tierra. Yo le voy a preguntar y ustedes sencillamente van a decir si me comprometo. Porque la pregunta es, Darío, ¿te comprometes a vivir bajo los principios cristianos con tu única mujer Ayelén, amándola y respetándola durante toda tu vida? No merece un aplauso este hombre. Muy bien, Darío. Ayelén, ¿te comprometes a vivir bajo los principios cristianos con tu único hombre, Darío, amándolo y respetándolo durante toda tu vida? Muy bien, damos otro aplauso. Honramos estas decisiones, preciosas decisiones. Te amaré toda la vida. Sí, te amaré toda la vida. Así, así, cortito, piquito. La bendición es para cada uno de nosotros, en especial para ustedes, porque tomaron esta decisión y porque son de Dios. Toda la gracia y todo el favor todos los días sobre tu vida, Darío, como sacerdote, sobre tu vida, Ayelén, como mujer idónea, y sobre sus hijos y cada generación que le siga. ¿Ustedes quieren la bendición de Dios también para sus vidas? Gloria a Dios. Entonces, vamos a orar juntos, vamos a rezar juntos, recibiendo a Jesús en el corazón y pidiéndole perdón para que la bendición repose sobre nosotros. Le invito a que cierre sus ojos por un momento nada más y que podamos rezar de esta manera. Padre bueno, esta oportunidad, te pido perdón de cada uno de todos mis pecados y me arrepiento. Y te pido, Jesús, que seas mi Señor y mi Salvador. Te ruego que hoy envíe sobre mi vida y sobre mi familia todas las bendiciones. Y te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Darío y a Ayelén, quienes te dijeron que sí a ti, Señor, de tu altar, y declaro la ventana de los cielos abierta, derramando toda bendición sobrenatural. Materiales jamás le faltará. El abrigo y el cobijo y el manto de Jehová de los ejércitos estarán sobre ustedes de día y de noche. Sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, los declaro que estarán guardados, libres de todo mal. En el nombre de Jesús, toda tentación tendrá la salida y tendrán el dominio propio, la fortaleza en el espíritu y en el alma para decir que no a lo que no conviene, porque le dijeron sí a la vida y no a la muerte. Le dijeron sí a la bendición y no a la maldición. Le dijeron. ¡Viva los novios! ¡Viva! You are still.
my pride.